Bueno, hoxe é un de agosto. Fai 5 anos o 1 de agosto o Concello de Vigo, o Departamento de Benestar Social do Concello de Vigo decidiu pechar o local de Sereos do Casco Vello que estaba aquí en el Duelle número 11. Era un programa que levaba funcionando, que había un proxecto de ampliar a capacidade interna para que puderan entrar máis personas e que fora máis confortable nese local, o que hai unha xoyería particular a cual o Concello de Vigo lle ofreceu a esa persona que ten ese negocio, que para nós é totalmente respetable, pero ese era un local municipal que nunca se deu de facer o que se fixo. E se trasladou para unha unidade móvil nunha furgoneta en Jacinto Benavente. Aí o que hai é unha furgoneta donde non que como antes, que a xente podía entrar, sentarse, acollerse das miradas indiscretas, acollerse, poder mexar e facer outras necesidades fisiolóxicas, lavarse os pés, afeitarse, intercambiar o material de inyección, falar entre os usuarios e usuarias e convivir mutuamente. E claro, nos decían que iba demasiado xente, pois eso era o que queríamos, ter moita xente, porque o que queríamos era que as persoas que viven empobrecidas son veciñas e veciños desta cidade, son os nosos fillos, os nosos irmáns, os nosos pais, as nosas abuelas, porque tamén iba xente moi maior. E polo tanto, foi unha indecencia haber pechado ese local. Desde aquel momento baixou moitísimo, e é certo que aquel feito de non querer que se visualizara que en Vigo, como en todas as ciudades do Estado español, sí que hai pobreza, e polo tanto estaba visualizada no corazón da cidade. Bueno, pois hoxe, para representar esa humillación que se fixo aos usuarios do programa, o que imos a facer é un pequeno sociodrama que de alguna maneira vai a demostrar con que afecto e cariño se acollían as persoas e despois como se lle subiu pechando ese local, para o cual vai a intervir o bailarín e coreógrafo Juan Moredo, da Asociación Arte Ría Vigo. Despois vai a actuar o cantautor Suso, que vai a interpretar unha canción moi interesante, moi bonita, que vai de alguna maneira dedicar, vamos a dedicar as persoas usuarias do programa. E polo tanto, imos a empezar con este pequeno sociodrama e despois vamos a calgalo nas redes para que, visualizando este acto de teatro espontáneo, sociodrama, ou como lle queramos chamar, como representa o que sentimos hoxe as persoas que nos atopamos aquí. E polo tanto, vai a empezar Juan Moredo a facer a súa intervención. Sonriente un mendigo, tembloroso y feliz, una mano extendió, dos monedas le di con un gesto tranquilo. Preguntó: ¿eres feliz? No lo soy, buen amigo. ¿Qué te pasa, Manuel, si eres joven y rico? Una linda muchacha suspira contigo, no lo puedo saber y me siento aturdido. Pues despierta, Manuel, vamos, vente conmigo. Será la luna compañera de tus sueños, serás muy rico los sueños más pequeños. No sé, no sé,
no sé qué hacer. Seremos libres como flores en el campo. Saber que nadie en tu fracaso está esperando. Será mejor, mejor me iré. He aprendido a rezar y a buscar los quejidos de la vieja guitarra que vive conmigo. He aprendido a soñar y temblar aterido en las noches tan largas del invierno frío. Y en las noches sin luz, cuando quema el rocío, una estrella que pasa me llama mendigo. Aloita, oh,
sofre sin xustiza. O cheo de cabeza en fina sacudiza do tu peito canto. La dicha de forza. Suso Cortegoso, Elisa, con interpretación de signos Ebea. Y ahora, sí. Quisiera. No se va a enterar, que es una persona sorda. Quisiéramos dar las gracias al profesor, que es una persona sorda, buena persona, y estamos aprendiendo mucho, mucho con él. Gracias, Moisés. Bueno, seguimos o sociodrama. Ahora vamos un poco a representar a humillación da expulsión dos pobres da corazón da cidade. Esta é a humillación que o Concello de Vigo lle fixo ás persoas usuarias do programa Sereos do Casco Vello, mandándoas para unha zona semi-industrial que está en decadencia total. E isto fai 5 anos o 1 de agosto, en unha época onde non había moita capacidade de reacción nin de negociar nada. E así ese local del Dualle número 11, local municipal, foi pechado para dedicarlo a un negocio privado. E polo tanto, estamos aquí para afear esa conduta. Moitas gracias a todas e a todos. E ahora Suso Cortegoso nos vai ofrecer alguna canción máis para animarnos un pouco os corazóns que os temos un pouco baixos. Gracias a todas e a todos. Un aplauso para as autoridades e Juan Moredo. Bueno, imos tocar unha canción que seguro que sabemos todos. E polo tanto, creo que cantades comigo. O bailedes, o pagar el salto, para no hacer un voz aburrido. No povo medre un neniño que lle un cantar. O
un niño rebuldeiro que fale na lingua nai, que suba nos pesegueiros a fruta verde a rúa. A ver, semental, semental, lo niño de clarear, de canto no como medre, un niño que lle un cantar. Un bello que dé consejos, un rostro de fume pan, que conte con todos los senos, lo ocupo lo más allá. Guiño de clarear, en canto no puedo ver un niño, un bello, un cantar. Un cantar de redención, yo cantar que toca desolación, un luto caro a bordear. No déjame morrer entre dos regozos y vados, cuando lleguen los soportos o meses cambiados. Se me daré lo guiño de clarear, en canto no puedo medre un niño que llegue un cantar. Todos a ver, cementar, cementaré. Muchas gracias a todos. Así es. Otra, 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 otra. Vou tocar un temiña que non sei se ven a conto ou non. Eu penso que sí que ven a conto. Que se chama o Blues do Porto. Que non quero tanto contenta. Afortunadamente, cada un que lle dedique a quen considere. Esta historia no me quede. Por mutación genética, radiación, soy yo que se transformó en un cuerpo. Convertirse en un cuerpo. Un día por la mañana ya topó un espejo un cuerpo. Cari socorro, ver Raúlio Sumier. Llevóme un cuerpo que íbamos a hacer. Arranxo te vai traballar no escapule o teu xollo. Foi o traballo composto sin vivo. Comentoulle secretario, son de vos petó cocino, pero que dime un xefe, está como sempre. Un pouco máis rosado tal vez, pero vos vede no que embellece. Mantenida cuando de llorar, me dice oye queridilla, te un papito, un chorro, 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 un
sobre, no nos queda mi amor. El pollo va a susto sus colegas, de volver a emborracharse, es que te las penas, de menuda sorpresa, también eran coches a sus colegas. Aquí no hay una rodada de coches, es que tengo las penas. ¿Cómo fue el coche? Son es do matadoiro municipal, que os meteron nun camión mentre non deixaban de berrar, pero aquí despacio non son o xente de ben. Tranquilos, conchiños, tranquilos, fixos, os meus ovinhos. Estade tranquilos, conchiños, estade tranquilos. Debería de saber que todos los cochoños llegan a San Martiño. Esta historia de un hombre que fue mutación sin ética, radiación, se vio que se transformó en un porco, convertirse en un porco. Gracias.